Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Junto a Mario Alberto Kempes, soy Fernando Palomo. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Deportivo Pasto se enfrenta contra Millonarios. Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Es ineludible reconocer que Millonario forma parte de la gran historia del fútbol mundial. A ver, contame por qué. No, bueno, le abre las puertas a muchos grandes jugadores del fútbol argentino en aquella huelga de jugadores. Ahí llegan a surgir y a trascender, además, nombres como el de Di Stéfano. La ha dejado la pelota justita el rival. Ahí se viene y si se anima nos clava. ¿Será que se viene el gol ahora? Hernández. Cuidado con esto y puede ser. Para romper el empate se viene. Una muy buena atajada del arquero. Y la verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Presten atención a su pelota que cae directo a los puños del arquero. Ahí va la pelota en el área. Buen trabajo del arquero. Le están achicando los espacios, no puede salir. Explican cómo regalan una pelota así, por favor. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. ¡Y le pega! Tapó bien la defensa. El córner que llega al área. Todos a volver. Esto es de no creerle, erró al arco maestro. Las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades. Lo que pasa es que lo querés poner ahí tan cerquita del palo que se te va afuera. Han regalado la posesión. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Este jugador pudo provocar un penal. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Era bueno el ataque, pero se esfuma. Jason Medina. Esa pelota es buena, cuidado. Hermosa asistencia y peligro. Gran pase, puede ser. Medina. Al palo. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Me parece que el equipo que ataca agarrará después el partido el arco y lo hará. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Y el centro que va a la mano del arquero. Perdieron la pelota. Transporta el balón. Limpio, limpito para robar el balón. Se va a escapar por la línea de cal. Hay peligro en el pase, ojo. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Qué bárbaro, cómo se quedó con el balón. Va a reponer la pelota desde el costado. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Ahí se le fue la bocha. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Pase bastante peligroso. Decide reventar la pelota. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Daniel Cataño. Cuidado que puede terminar en gol. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Larry Vázquez.
¿Será que se viene el gol ahora? Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Se abre camino sin problemas. Corta bien esa pelota. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está... Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Larry Vázquez. Ahí va la pelota en el área. Con esto rompen el empate, se viene. Quieren romper el empate. Y bueno, Fernando, las estadísticas nos muestran que estos dos equipos están muy... Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Balón. Buena pelota por fuera. Ahí se lleva la bocha tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Le faltó muchísimo para hacer daño. Larry Vázquez. Ojo con este pase y ahora... Contra Marito, 2 goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Será una reiteración decir que este equipo la está pasando bien en este momento. Le han llegado 2 goles rápido. Están muy confiados. Vamos a ver qué pasa con el resultado. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Y con esto la pizarra 2-0. Le queda todavía media hora al compromiso. Esa pelota es buena, cuidado. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Ahí se le fue la bocha. No pasa nada, sacan desde el fondo. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Cristian Álvarez. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Ahí va, habilitado para definir. Maravilloso el arquero en este tubo de cátedra. Es un maestro, ¿eh? Ya pasó el peligro, no hay problema. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Habrá tiro de esquina, han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese... Bueno, Benito, un cabezazo que le llegó como un peluche al arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores, ¿eh? Ni se le movió un pelo. Han regalado la posesión.
Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Cuidado con él, que puede ser. Se va el primer palo. Ahí lo tiene el árbitro, ha decidido marcar penal. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Le pegó como se debe. Y ahí está una vez más el gol de penal. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Estos aficionados no quieren perder el partido, que por ello no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya, los jugadores quieren, a ver si lo consiguen empatar el partido. Ya van 38 minutos de la segunda parte. David Silva. Pase bastante peligroso. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Buen disparo! ¡Gol! ¡Millonario! Es importantísimo este gol porque la verdad estaban yendo al ataque desde que comenzó el partido. Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante y está solito para marcar el gol. A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. Y por ahora el marcador 3-1. Si puede ser. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Córner al corazón del área. Ahí va la pelota en el área. El arquero y una actuación brillante. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Esto no fue la construcción de la jugada, fue una obra de arte. Es así como se patea un tiro de esquina, señoras y señores. ¡Qué manera de cobrarlo desde la izquierda! ¡3 a 2 en la pizarra! ¡Vaya festival de gol! ¡Ese es el pitazo final! Han sido fieles ejecutores de la verticalidad y contundencia para ganar partidos. No solamente que tuvieron menos la pelota en su poder, sino que dispararon menos, pero acertaron más.